Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos. Dios envió a su Hijo unigénito para ser el Salvador del mundo y pagar por nuestros pecados. Cada persona tiene que creer en Jesús como Salvador y Señor personal para nacer de nuevo espiritualmente. Cree en Jesús. Dios nos invita a tener una relación personal con Él. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Jesús, Hijo de Dios. Dios es amor. Arrepiéntate y cree en Jesús. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios
lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios es amor. Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. La palabra de Dios. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios es amor. Cree en Jesús. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Arrepiéntate y cree en Jesús. Para tu salvación, para tu alma, porque Dios es amor.